Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Canoo American Bulldog y, como dice aquí el título, la pickup eléctrica del nuevo orgullo americano. Bueno, como sabemos, esta startup automotriz californiana muestra el lado más salvaje y divertido de su concepto con una propuesta que pretende transformarse en el Humvee del futuro. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en medio del proceso de electrificación que vive el mundo automotriz, aún queda una rama de la que poco se habla por lo espinoso de sus implicaciones: electrificar los vehículos militar el futuro. Y bueno, esta cuestión que continúa siendo o sea, sí, siguiendo la coherencia del pensamiento de hoy en día de la industria automovilística, algún día tendrá que abordarse. Es no obstante un terreno abonado para un reducido grupo de empresas y startups de vehículos totalmente eléctricos que de cuando en cuando se presentan propuestas con una cierta orientación a estos duros y especiales servicios. Y bueno, la última en ella llega ahora de la mano de la marca Canoo. En el año 2022, esta startup californiana se comprometió con el ejército de Estados Unidos a suministrarle un vehículo táctico ligero, el VTL, derivado de su pickup Lifestyle Vehicle. Ahora, un año después, esta marca automotriz californiana aplicó el FYDP del mundo militar en el American Bulldog, una evolución sustancial que aspira a transformarse en el nuevo Humvee. Y bueno, dado lo peculiar que fue el concepto de cabina de Canoo, lo primero que llama la atención de este American Bulldog es precisamente su evolución con una nueva parte frontal más maciza y la desaparición de las características superficies de negro satinado. Y bueno, la disposición en cruceta de los faros frontales continúa, distribuyendo sus ópticas hacia ambos extremos con dos finas barras de color negro mate. Y bueno, lo que sí mantiene es la cabina doble, que es apta para cinco ocupantes y caracterizada por su búsqueda de un espacio amplio y diáfano, con una gran visibilidad gracias a su generoso acristalamiento. Y bueno, un habitáculo que, en el caso particular de este vehículo, preconiza con cada detalle y su buena disposición para los trabajos más duros y estratégicos. Y bueno, a través de su comunicado de presentación, Canoo no confirma cuál es la planta motriz de este modelo. Y bueno, no obstante, y teniendo en cuenta que su salida al mercado está fijada para el año siguiente, o sea, 2024, lo más lógico es suponer que mantendrá su esquema de dos motores eléctricos con potencia conjunta que tendrá esta misma 600 CV, ofreciendo la posibilidad de que, si parece confirmada, circular a voluntad con dos o con cuatro ruedas motrices. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.